Bueno, Gian, respondiendo a tu pregunta, el libro es tan barato porque la idea mía justamente es que tengan todo el valor posible como para ver un enorme retorno a la inversión y básicamente poder crecer las empresas realmente con el libro. Yo trabajo con clientes grandes, entonces ¿qué pasa? Tenía un curso de capacitación que salía $2.500 que no estaba usando y decidí meterlo en un libro. ¿Por qué? Porque ese libro después lo puedo vender a $9, lo puede consumir un montón de personas. Entonces ¿qué pasa? Si vos tenés una empresa chica, podés crecer con ese libro y estar en condiciones después de trabajar conmigo. Y si vos tenés ya una empresa grande y lees el libro, directamente me vas a contactar y vas a querer trabajar conmigo también. Entonces el dar tanto valor en un libro de ese precio, que es bajo a la gente, lo que hace es posicionar a mí como uno de los mejores expertos, porque así el lector sabe que tengo productos de calidad y que lo que ofrezco es de mucho valor, y al mismo tiempo ayuda a crear más mercado para mí, entonces tengo un flujo casi infinito de nuevos clientes todo el tiempo que me están contactando. Así que esa es la respuesta de por qué tanto valor a un precio tan bajo. Y aparte de una cosita más, que me encanta la idea de saber que todos esos gurús rancios que venden cursos de $500 se van a quedar sin laburo porque mi libro es mucho mejor que lo que tienen para ofrecer. Pero bueno, esa es como la cereza en el postre. Si quieres saber más sobre esto, puedes chequear el link que está ahí en mi bio, en mi perfil de acá. Y ahí va directo a la página porque compras la versión digital. Así que bueno, si quieres avanzar, excelente. Nos vemos el otro lado y espero que podamos trabajar juntos en algún momento.